Queridos suscriptores, este video es traído por GT Arcade Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Bienvenidos queridos suscriptores, en este video vamos a tocar tres temas importantes de actualidad que están ocurriendo en este mismo momento en lo que es el juego Saint Seiya Awakening. Por supuesto son cosas que están ocurriendo ahora, que ya sean eventos o bien anuncios importantes que nos pueden importar a todos. Así que por eso decido hacer este video. El primero que vamos a nombrar de estos tres sucesos, de estos tres eventos, es el Gato de la Fortuna. Llegó el día de hoy, 7 de junio, como saben, el primer lunes de cada mes. Vamos a pasar a ver mi Gato de la Fortuna y lo vamos a hacer en vivo al final de este video, pero primero les quiero hablar de otras dos cosas que están ocurriendo en estos momentos dentro del juego. El primero de ellos, vamos a ir a Fiesta del Castillo, vamos a bajar un poco, no hay notificaciones generalmente en este evento, pero está ocurriendo un evento de canje muy particular, una tienda temporal le podemos llamar, que ya lo habíamos anunciado con anterioridad, no sé si se acuerdan o si lo vieron, unos videos de parches anteriores, donde se anunciaba que pronto iba a haber un intercambio de tomos de desarrollo, tomos de estos de color rosado, por otros objetos, por otros recursos, otros ítems que por ahí podían interesarnos mejor. Bueno, el evento ha llegado, se ha llevado a cabo y es este de aquí. Como pueden ver, por lo menos en la versión en castellano, en la versión en español, no hay descripción alguna, vas a detalles, no hay fecha de inicio, no hay fecha de terminación. Este evento está bien desde ayer, pero más que eso no se sabe y no lo dice en ningún lugar. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento de esto? Bueno, que tiene intercambios diarios. Voy a hacer un llamado de atención sobre este evento porque la verdad que hay intercambios bastante decentes y muy llamativos, pero como saben no todos los casos son iguales. En mi caso particular yo me decanté un montón por lo que son estas piedras de voluntad de las estrellas. De pasada me va a venir bien para lo que es el farmeo compulsivo de papoteo que estoy haciendo, que lo voy a terminar el 23 de junio. Si no sabes de lo que estoy hablando, te dejo un video acá arriba en la esquina. Espero que vean esta vez el video que dejo en la esquina, donde inicio esta especie de desafío por papotear bien la cuenta hasta el 23 de junio y van a ver de qué trata. Estamos farmeando flores compulsivamente. Pero bueno, punto aparte, y esto me viene bien también para eso, y yo decido hacer siempre los 20 cambios disponibles que hay de estas piedras por estos tomos rosados. Ok, en mi caso particular yo tengo muchísimos de estos tomos rosados. Muchísimos. Al inicio de este evento, cuando empezó creo que ayer o anteayer, yo tenía más de 150 tomos de 2 estrellas y es por eso que me da el cuero, digamos, para hacer estos 20 cambios por día. No creo que dure más de 4 o 5 días este evento, aunque no lo dice en la descripción, no creo que dure más, pero me va a dar para hacer este intercambio todos los días y llevarme unas 20 piedritas diarias, que me parece que está bastante bien a cambio de tomos que ni siquiera los utilizo. Una pregunta frecuente que sé que va a aparecer en estos momentos: señor Galileo, ¿por qué tienes tantos tomos? Porque juego hace más de un año, brother, básicamente eso. No hay tanta magia al respecto, juego hace más de un año y claramente hago siempre los 10 desafíos de lo que es la arena de caballeros. Cuando haces las 10 peleas de la arena de caballeros, desbloqueas siempre lo que es la última recompensa que hay para reclamar y es siempre un tomo de desarrollo de estos que están aquí, o bien de 3 estrellas, o bien pueden ser diamantes, pero generalmente lo más común que te da siempre son de estos tomos de 2 estrellas. Así como tengo también muchos tomos de 2 estrellas, tengo todavía más de 3 estrellas. Así que si me llego a quedar sin estos tomos, tampoco va a ser algo trágico. Por eso que aclaro que esto es algo particular en mi caso y que también voy a realizar este cambio de oro y calco que sirve para renacer y comprar partes de armadura renacida, que a mí me viene bastante bien. Estos intercambios también voy a hacer los 10 diarios que me da todos los días, pero quería hacer un llamado de atención sobre este evento porque por ahí en su caso particular pueden encontrar algo que les venga bastante bien. Saca la cola de ahí, por favor. Gracias. O también les pueden servir estos intercambios, exactamente los mismos que me sirven a mí, les pueden servir a ustedes y no se dieron cuenta que está. No vendría mal una notificación rojita acá como aparece tantas veces y tantas veces es al pedo. Pero bueno, ahí terminé los intercambios y quiero hablarles de la siguiente cuestión antes de que pasemos al Gato de la Fortuna. Esto ya es muy fugaz y son las notificaciones nuevas, los anuncios nuevos que hay en el Facebook. Entre ellos están para decidir cómo va a ser finalmente el skin de Hypnos,
que ya sacaron, pero lo pueden modificar. Hay dos versiones, esta es la que conocemos, la que ya salió, pero pueden modificarlo por esta. Está la versión A, esta es la versión A, y está la versión B, que es esta. A mí particularmente me gusta más la versión B. Creo que la versión B tiene como más de skin, no sé, a la A la veo como muy clásica, muy similar a lo que es la skin estándar. No sé, creo que la B tiene como un diseño más particular que lo difiere más de la skin común y corriente por defecto que viene. Así que yo votaría por esta, igual creo que la comunidad ya votó, creo que toda la comunidad se terminó decantando de todas maneras por esta. Así que bueno, quería hacer anuncio de eso, si no vieron pueden entrar y votar, la votación es muy sencilla, solamente dejan un comentario y escriben aquí B. Muy rapidito les voy a decir que ya está anunciado el banner de la semana, lo anunciaron hace un par de horas. Va a ser Shijima de Virgo y Shaka de Virgo. Los caballeros de Virgo, tanto de la saga original como la de Next Dimension, los dos caballeros de Virgo. Esto viene bastante bien para conseguir a Shijima de Virgo, los que no lo consiguieron, más que nada por los templos. Pero viene bien para conseguir a Shijima de Virgo. Sobre qué hacer, si conviene o no conviene, eso es otro video que lo vamos a sacar el día de mañana cuando anuncien el parche. Como ya saben, todos los martes subimos un video anunciando lo que son las notas del parche, de lo que va a venir esa actualización de la semana. Ahí vamos a hablar particularmente de este tema, qué conviene hacer, conviene invocar, no conviene invocar, otra semana de ahorro o cuánto conviene invocar. Eso ya saben en el video de mañana. Ahora sí, por fin, pasemos un poquito, metámosle un poquito de timba a este video. Y es porque sí, en vivo y en directo voy a hacer las tiradas de mi gato de la fortuna. Actualmente tengo 387 gemas, puedo conseguir 5 más si hago lo de licuar caballeros. Pero no va a hacer mucha diferencia en las tiradas, a menos que justo me falten 5 para alguna. En ese caso voy, licuo caballeros, consigo 5 gemas y vuelvo. Pero por ahora creo que estamos bien, conseguí 387 hasta el momento. Así que vamos a pasar a ver qué suerte me depara a mí el gato de la fortuna. Voy a hacer la primera tirada donde le metemos 20 y nos va a devolver un total de 25. Está nada mal, me dio 5 gemas por la primera tirada, está bien. Vamos a ver la segunda, segunda tirada del gato. Le metemos 30 gemas y me va a dar 35, nos volvió a dar 5. Viene parejito, espero que ahora nos dé un poquito más, porque le vamos a meter 65 gemas en la tercera tirada. Y el resultado va a ser 76, no está nada mal. Vamos con 5-5, esta vez nos dio 11. Cuarto tiro del gato, 150 es lo que metemos en este momento. Y nos va a dar 161, nos volvió a dar 11, como que viene un patrón, nos da 5-5, luego nos da 11-11, 240 gemas, quinto tiro del gato, vamos a ver qué sale. 266, 26 gemas, está bueno. Ok, sexto tiro, 330, veamos. 350, qué horror. Ay, 20 gemas. Mira, si me daba un poquitito más, creo que antes del domingo llegaba al próximo tiro. Me quedé actualmente con 465. Para hacer el próximo tiro necesitaría 35 gemas. Podría buscarlas, o sea, tengo 5. Ya sé de dónde sacar 5. Me faltarían 30. Habría que farmear un poco de diamantes. Creo que es bastante llegable. Creo que puedo llegar a conseguir las 35 gemas que faltan en total para hacer un tiro más del gato y va a valer la pena. Así que bueno, restar a ver cómo desempeñamos el farmeo de gemas a lo largo de la semana y vamos a ver si llegamos. Por lo pronto, queridos suscriptores, esto fue mi gato de la fortuna. Lo quería hacer en vivo para que vean todos ustedes, bueno, no en vivo sino en un video, pero para que todos ustedes puedan ver más o menos qué es lo que nos salía y más o menos tener una idea del gato. Para los nuevos sobre todo les sirve para verlo en acción y en funcionamiento si nunca antes lo habían hecho. Así que bueno, queridos suscriptores, espero que este video fugaz les haya gustado, espero que les haya servido. No olviden que hacemos un directo cada día jueves. No olviden que aquí en la descripción del video están mis redes sociales por si quieren seguirme en algún lugar. Y como yo siempre les digo, nosotros quedamos hasta aquí, pero nos vemos en el próximo video. We'll be right back.